allá, vengo nunca más, aquí, allá, vengo nunca más, aquí, allá, vengo nunca más. Hermano, ¿por qué Keiko no tiene que ir? Creemos que el pueblo está pidiendo una nueva constitución, que se convoque una asamblea constituyente con el pueblo y para el pueblo. En cambio, Keiko sigue apoyando, ¿no?, la constitución 93, ese modelo neoliberal que debe ser abolido, que debe ser cambiado. Gracias. Maestro, ¿por qué Keiko no tiene que ir en esta segunda vuelta? A mis años tengo mucha memoria. El terrorismo testamos durante su padre cuando gobernaba durante 12 años casi. ¿Qué cosa nos mandó a la pobreza, a la miseria, a la desocupación, al hambre y bajos sueldos? Criminalización de nuestras luchas, leyes contra el magisterio, el pueblo, el trabajador, millones de desocupados, de obreros en las calles. Hoy no puede repetirse ese hecho con su hija, que también va a copiar lo mismo durante su gobierno. Por eso Keiko no va. Por eso Keiko no va. Por eso Keiko no va. Muchas gracias. Amigos de Cusco en Portada, estamos aquí en esta movilización de hermanos cusqueños. Ahí vemos también al señor Luis de Gregory, Luis Nieto de Gregory, también participando de la movilización. Y un buen número de contingentes, un buen contingente de la Policía Nacional, un buen número de efectivos de la Policía Nacional del Perú, acompañando a los marchantes, quienes se desplazan de manera pacífica en estos momentos por la Avenida de la Cultura, Cusco en Portada, transmitiendo desde el mismo lugar de los hechos.